apenas 30% de la área cultivable para alimentar a esos 10 millones de personas. O sea, el desafío es cómo hasta 2050 conseguimos duplicar. Yo diría que duplicar la producción de alimentos es un desafío de ustedes, es desafío nuestro, porque nosotros tenemos que saber cómo esa duplicación, ese aumento de productividad se garantiza de la manera menos impactante posible. Sabemos, conocemos que la agricultura usa insumos agropecuarios, sabemos que la agricultura consume agua, sabemos que la agricultura degrada suelos, etc. ¿Cómo hacer eso de manera más inteligente? De también enfrentar los desafíos del propio cambio climático. ¿Qué es lo que significa para un cultivo como la soya una temperatura arriba de 4 o 5 grados más caliente o más frío? Ustedes saben los extremos, yo no se los voy a explicar, pero sí es un desafío que tenemos que saber. Ya no podemos sembrar, garantizar que vamos a tener lluvia los próximos 3 meses. Ya no podemos saber que en los próximos, la lluvia comienza en noviembre y termina en, digamos, en junio. Un ejemplo, yo le digo, nosotros tenemos sí deslocamientos de esos fenómenos climáticos y adaptar la actividad agropecuaria a esos nuevos cambios también es un desafío, y esa es la inteligencia, tal vez esa es la información que nosotros les podemos ayudar para llegar a esos, a asumir esos desafíos y dar esa respuesta que para nosotros son respuestas globales. Próximo. Cuando vemos un mapa de esos, el Millennium Ecosystem, el assessment o la evaluación de ecosistémica del milenio, los objetivos del milenio, entendemos dónde están las oportunidades. Lo más oscuro, teóricamente, es donde nosotros tendríamos las áreas más intensificadas de agricultura o bajo uso agrícola más intensivo. Lo más claro es donde no tenemos condiciones de agricultura o donde la frontera hacia donde se está expandiendo. Lógicamente sabemos que en esa, inclusive en esta área que está más oscura, nosotros tenemos agricultura a un nivel que podemos mejorar y podemos aumentar todavía. Me gusta la palabra rinde, aunque yo no sé si es una palabra bien argentina que se incorpora al Paraguay, pero nosotros decimos, bueno, productividad por unidad de área. Próximo. Y nuestra visión en ese sentido es intensificación sostenible. O sea, una foto que nos encanta o nos gusta porque de eso se trata. ¿Cómo es posible mantener o aumentar la productividad garantizando la salud o que es la del suelo, que es la base del ecosistema? ¿Cómo garantizar ese aumento de productividad de estos niveles para lo que nosotros tenemos allá hoy? Yo comparo exactamente con la época que yo me acuerdo que ni hablábamos de toneladas por hectárea de maíz, a pesar de que el maíz era originario de Centroamérica. Yo vengo de Centroamérica, nací en Nicaragua, hace 23 años vivo en Brasil. Y yo me acuerdo de rindes de 1.8, de 2 toneladas por hectárea de maíz. Nadie hoy conseguiría sobrevivir, ni siquiera pagar los costos con eso. Hoy cuando hablamos de Mato Grosso, estamos hablando de safriña, que en 2013 o 2014 sobrepasó en 10 millones de toneladas la capacidad de almacenamiento de un estado que en 1970 no tenía agricultura. O sea, ese, cuando hablamos de intensificación, eso es lo que me imagino. Y cuando hablamos de qué es lo que son las tácticas que podemos usar, las estrategias, además de producir más, tenemos el desafío de mejorar o reducir los impactos ambientales. Próximo, por favor. En ese sentido, entendemos de que el paisaje agropecuario, ese es un slide bien reciente de una reunión que están teniendo los jefes de TNC en Perú en esta semana, y están hablando de cómo vamos a definir el paisaje agropecuario. ¿Es solamente comida lo que importa o tenemos que incluir? Cuando hablamos de sistemas mixtos, hablamos de ganadería, hoy no se puede hablar de agricultura sin hablar de ganadería. Tenemos que hablar de producción de balanceado, tenemos que hablar de producción de fibra. O sea, el manejo de la tierra hoy es oportunidad económica. En ese sentido, ¿sí? Gracias. Tenemos un desafío enorme y me gusta porque cuando hablamos, ¿por qué sustentabilidad es tan importante? No es sustentabilidad apenas económica de ganar, o sea, producir, pagar los costos, pero sí porque tenemos una economía globalizada, porque ustedes hacen parte de una cadena que es globalizada y porque en esa cadena hay actores que son presionados o somos presionados a dar respuesta
a problemas específicos ambientales o de imagen o de riesgos que nosotros no sabemos que estamos causando, pero que hay gente que se importa porque vivimos en un único planeta. O sea, y en ese sentido, cuando hablamos de ganadería, eso fue en 2010, cuando la ganadería brasileña, que todos, para que ustedes, creo que se acuerdan, ¿no? Yo mencioné los números, son 178 millones de hectáreas de pasto, 220 millones de cabezas. Es un estado como Pará, en la Amazonia, que tiene más o menos 70 millones de hectáreas de pasto. Un estado como Pará, que es el segundo productor, fue bloqueado por dos acciones. 90.000 propiedades del estado de Pará quedaron bloqueadas de vender, de comercializar y de recibir financiamiento porque un reporte de Greenpeace y otro reporte de Amigos de la Tierra dijo que hay un vínculo directo entre el aumento de la deforestación y la expansión de la ganadería. Entendemos que sí, es cierto, hay una relación, pero una relación económica también. La tierra es más barata en la Amazonia, o era por lo menos. Entonces era mucho más fácil comprar una hectárea de tierra que me costaba 30, 50 reales de que invertir o mejorar o encalar un suelo que le tengo que poner de 2 a 4 toneladas por hectárea, que me cuesta 38 reales la tonelada, pero traerlo al centro de producción para la Amazonia me cuesta 90 el transporte. O sea, cualquier opción tecnológica que no sea expandir horizontalmente es mucho más cara que mejorar e intensificar a través de tecnología. Entonces, la relación viene directamente entre... Quiero ver si consigo usar esto, bueno... No sé. Entre el quien compra, quien financia y quien procesa. Esa sustentabilidad es importante para todos los elementos y todos los héroes de la cadena. Y precisamente un país como Brasil, que lidera 8 de los más importantes rubros que se exporta, que entendemos que tiene una de las leyes ambientales más rígidas, más rigurosas, y que obliga al productor a producir, y que es uno de los países que más conserva, 555 millones de hectáreas aproximadamente, si no me equivoco, o 566, dependiendo del estadio, dentro de unidades de conservación, dentro de tierras indígenas, dentro de propiedades rurales, están actualmente de alguna u otra manera siendo protegidos. O sea, Brasil produce todo lo que produce en 350 millones de hectáreas. Y si estamos hablando de que Brasil consigue aumentar su productividad a niveles, o mejorar su eficiencia productiva a niveles de que... aún con todo eso, el desafío que significa tener que cumplir, para nosotros una de las leyes ambientales más rigurosas que existe, y todavía, disculpen por el slide, pero cada bioma, cada lugar tiene una regla diferente. Y si llegamos al... O sea, en la Amazonia tenemos que conservar entre 50 y 80% de la propiedad rural. En el Cerrado, dependiendo donde estamos, entre 20 y 35. En el bosque atlántico, que es el bosque con menos remanescente o menos remanente de cobertura vegetal, tenemos apenas 20. O sea, y si a eso le sumamos el desafío de que tenemos una frontera agrícola en expansión, que básicamente incentivada, permeada por los programas de desarrollo que el propio gobierno federal ha venido incentivando. De 1970 para acá, los financiamientos para expansión de ganadería en la Amazonia, ganadería siempre siguen esa lógica. A eso le sumamos la relación directa entre la falta de título, la falta de propiedad de la tierra con la deforestación y la falta de políticas de zonificación agropecuaria que te digan dónde se puede y dónde no podemos hacer cosas. Para mí es una planificación, o sea, lo que nosotros hemos dicho siempre, cuando nosotros nos deparamos con un productor, cuando el productor conversamos con él y nos le preguntamos por qué es difícil cumplir la ley, es porque no tiene los subsidios ni la información necesaria para cumplir, él no entiende siquiera la ley. Yo no quise detallar todo el código forestal, pero solo para que tengan una idea. Fue creada en 65 y ya sufrió más de 67 o 70 modificaciones. La última versión del código forestal es 2012 y es lo que nosotros conseguimos o tratamos de ayudar al productor a que se adecúe ambientalmente. Adecuarse ambientalmente para nosotros no es apenas cumplir la ley,
es simplemente estar de acuerdo con la ley para tener la oportunidad de pensar en expansión, de pensar en intensificación. En ese sentido, las políticas del gobierno federal de control de deforestación que identifican los municipios prioritarios, las políticas de ordenamiento territorial como el catastro ambiental rural que a partir de 2003, del año pasado se volvió obligatorio y que ese es el catastro que el gobierno quiere que simplemente con esa información que para el productor sencillamente, además de cumplir la ley, no le sirve para nada. Nosotros lo que vimos es, si se van a hacer ese levantamiento de informaciones, si el productor va a gastar, si él va a tener que hacer ese catastro, que sirva para algo mucho más de que apenas cumplir la ley. Y adecuarse ambientalmente es conocer su propiedad. Adecuarse ambientalmente es saber cuánto el recurso que usted tiene dentro de su propiedad está siendo usado de manera eficiente, cuánto el agua se puede mejorar, cuánto la eficiencia del suelo se puede mejorar. Ese es el estado que nosotros encontramos en un municipio. A pesar de que el CAR es una política federal, de ordenamiento territorial federal, la responsabilidad para implementarla es del Estado, pero de toda la implementación en campo es del municipio. O sea, yo no sé si está el intendente hace poco aquí o no, pero lo que más tuvimos fueron demandas de municipios específicos que cayeron en la lista y que se vieron imposibilidad de comercializar o producir porque un decreto federal los dejó fuera de al margen de la ley. O sea, eso para el productor, decirle que no, que puedes tener sembrar. Sembraste, cosechaste, pero no puedes vender porque Cargill o ADM o Bunge no te pueden emitir una nota fiscal o una factura. O sea, eso es grave. ¿Y cómo le ayuda el productor a que entienda que mejorando la información, además de cumplir con la ley, le estamos sí dando una oportunidad de conocer su propiedad para que él haga la gestión de manera más eficiente? Y entendemos de que la calidad de la información es fundamental para el CAR, más también actualizar la cartografía y el mapa. Es importante para el productor tener las mejores, digamos, informaciones posibles para hacer la gestión de su propiedad. Crear un banco de datos referenciados para cooperativas, para el productor, para el gobierno, para el municipio, es manejar información de manera rápida, eficiente y dar respuesta mucho más rápido. Eso fue lo que nosotros entendimos de a partir de que colectamos todas esas informaciones para cumplir el CAR que nos exige el municipio. Actualizar las informaciones de la base de cartografía, mapa de uso en escala municipal para poder planificar o diseñar los planos o implementar las políticas de ordenamiento territorial o zonificación agropecuaria es otro desafío y que fue lo que nos dio fue la oportunidad que tuvimos cuando comenzamos a corregir toda la información de un municipio que tiene 20.000 kilómetros cuadrados, que simplemente teníamos 1.680 propiedades bloqueadas, no podían acceder a crédito, y para poder entender todo eso, la base oficial de carreteras, de localidades, de la hidrografía, para conocer exactamente los pasivos ambientales, vamos a bajar esa escala propiedad, de la cobertura y dinámica de uso de los últimos 30 años, del uso actualizado del potencial agropecuario, cuánto está con ganadería, cuánto está con reforestación, cuánto está con agricultura, cuánto realmente está en las áreas donde debía estar. Y cuando llegas al nivel de decir, si yo tengo 120.000 propiedades en el estado de Pará, 130.000 en Mato Grosso, y en Brasil son 5.5 millones, y nos recordamos de que el primer catastro ambiental rural en el estado de Pará se tardó 6 meses, nos damos una idea de cuánto tiempo se llevaría para procesar toda esa información. En ese sentido, el desafío que se nos impuso es cómo crear herramientas para que el productor introduzca o coloque esa información y esa información salga automáticamente para que le genere el mapa que le atiende el CAR, pero que más importante que atenderle el CAR es cumple con la ley, lo desbloquea de la situación que él está y le trae información sobre uso detallado de la propiedad, límites actualizados. Nosotros no tenemos en ese municipio, creo que tuvimos menos de 1% de sobreposición y deslocamiento del perímetro. Estamos haciendo un trabajo aquí con preliminar de saber cuánto nos costaría hacer aquí en la región oriental del Paraguay. Tenemos imágenes de satélite de Landsat que son gratis y de 9 departamentos y tenemos 3.300 propiedades que estamos haciendo ajustes.
la cantidad de sobreposición que se ve, los dislocamientos, o sea, lo que llegamos a la conclusión de que hay que hacerla nuevamente con información más detallada, y eso al final les voy a compartir. O sea, y lo importante cuando hablamos de planificar o de adecuar ambientalmente es que vemos que tenemos situaciones, esa es la base referenciada de Paragominas, donde no tenemos eso. Aquí son dislocamientos de 5 metros típicos de la imagen que nosotros compramos, que es rapidez de 5 metros, o sea, eso es aceptable cuando paramos con los 30 metros, eso se puede corregir, pero lo importante era entender cuál es la situación individual y colectiva para buscar soluciones. Y cuando vemos que en términos de reserva legal esas 4 propiedades tienen remanente significativo, identificamos las áreas de preservación permanente que tienen que ser restauradas, preservadas, y buscamos o elaboramos proyectos para decirle la solución o el problema individual se puede resolver con soluciones colectivas. Y eso, en la escala de paisaje, es mucho más importante que tener un por uno o separados cada una de esas propiedades con un proyecto individual. O sea, cuando hablamos de integrar, cuando hablamos de los corredores, cuando hablamos de conectividad, hablamos exactamente de dónde se pueden definir esos corredores para primero atender la ley y segundo, para cumplir con el papel de un APP y una reserva legal desde el punto de vista ecológico. Cuando hablamos de prioridades, si fuéramos a definir, por ejemplo, hicimos un mapa en una escala muy gruesa, uno para 100.000, identificamos, si fuéramos a definir las áreas, las prioridades para restauración, entendemos que el agua es el recurso natural transversal, agricultura, ganadería y todo el mundo. ¿Qué es lo que es importante? Recuperar sus microcuencas. Entonces identificamos esas prioridades. Método más fácil, más barato para recuperar la degradada. ¿Sucesión natural? Probablemente sí. Lo hemos visto en el Chaco, lo hemos visto en otros ecosistemas donde es sucesión natural. La naturaleza tiene una resiliencia fantástica para recuperarse cuando inducimos, la ayudamos. Y todo eso para recuperar recursos hídricos, y no es apenas para cumplir con la ley de APP, es para mantener, digamos, la funcionalidad del ecosistema del cual la actividad agrícola se beneficia. Eso todo, con escala de microcuenca, cuando definimos, ¿para qué nos sirve? Sistema de producción responsable, monitoreo de producción responsable, exige un análisis temporal por propiedad, por cliente, de deforestación con fecha 2004, 2008, 2015. Es un banco de datos referenciado, se puede hacer automáticamente para cualquier área, cualquier propiedad que nosotros queramos. Eso todo fueron aprendizados que dieron apoyo a las políticas empresariales de monitoreo de producción responsable como la de Cargill, como UNGE, los frigoríficos, industria, y nos permite identificar también potencialidades en el sentido de dónde la ganadería es más eficiente, dónde la agricultura es más rentable, dónde los impactos son menores. Cuando consideramos otras variables que el mismo mapa te da, hipsometría, sabemos lo que significa altitud, declividad, sabemos lo que significa en términos de erosión, y eso se puede bajar a la escala de propiedad. O sea, podemos hacer esa planificación de la propiedad con todos esos atributos para que auxilie al productor a entender si le está usando de manera eficiente los recursos naturales de su propiedad, suelo y agua. En términos de conservación, ¿dónde vamos a conservar? ¿Qué es lo que tenemos que conservar? ¿O dónde podemos producir? ¿Dónde no podemos? Índices de biodiversidad, apenas para indicar las áreas que nosotros tenemos esencialmente que proteger para garantizar la salud del ecosistema, la funcionalidad del sistema. Y un poco nuestra visión inicial, que se ha ido mejorando durante los últimos 10 años, que entendemos de que la reserva legal de la propiedad privada tiene que estar perfectamente conectada con la área de protección permanente. Esa es la propiedad. En la escala del paisaje, esas áreas tienen que estar conectadas con las áreas públicas protegidas. Y esas mismas áreas públicas y todo eso tiene que estar conectado con las reservas privadas, áreas privadas que voluntariamente son dejadas para conservación. Eso para nosotros es estabilidad del paisaje.
Eso para nosotros es conectividad, es garantizar todo lo que hemos hablado hasta ahí de biodiversidad, de corredores ecológicos, de garantizar el agua, etc. Pero más importante que todo eso, para garantizar todo eso, es que la agricultura que se desarrolle en esa área sea eficiente. Que los impactos sean mitigados también de la ganadería para que podamos tener los recursos para recuperar las áreas que son degradadas y que somos obligados por ley a recuperar o recuperamos porque amenazan la estabilidad del ecosistema. En ese sentido, seguimos desarrollando y seguimos trabajando para mejorar la calidad de esa información. Llegamos a un punto de que negociamos imágenes de satélites de altísima resolución para dar respuestas específicas. En esa visión yo sé, yo estoy viendo exactamente los remanentes, de vegetación y puedo planificar conectividad de estos entre propiedades, dentro de las propiedades y en la escala del paisaje. Eso para mí es información que voy mejorando a partir de la primera información de los polígonos que nosotros colectamos al inicio. Cuando yo le hago la aproximación con una misma imagen, solo que una resolución mejor, uno para 10.000, yo veo exactamente cuáles son las áreas que son, tienen problemas de drenaje, tienen problemas de erosión, que se pueden enriquecer o se pueden manejar. Y llegamos a un punto que podemos decir dónde estamos usando más, dónde estamos usando bien el recurso hídrico o dónde está más degradado o menos degradado el área. Y eso todo para llegar a un punto de, en la escala de Brasil, que tiene 350 millones de hectáreas disponibles para agricultura, pero que tenemos una serie de actividades que demandan área. Agricultura creció muy rápidamente en los últimos 10 años. Y el área que nos interesa hoy no es el área de cubierta por vegetación nativa, es dónde están las oportunidades dentro de las áreas de ganadería que están siendo subutilizadas, que tiene pasto degradado, sea agronómicamente o lógicamente produciendo abajo de lo que debería, dónde tenemos ese potencial agrícola en esas áreas de pasto o de paso que pueden justificar la conversión de ganadería para agricultura. Y dónde esas áreas están en Brasil en una escala que nos permite identificar el grado, de acuerdo a la logística, infraestructura, qué es lo que podemos mejorar en términos de actividad, en términos de planificación en la escala de paisaje. Esa aproximación de esas áreas de pasto, de esas áreas que ya fueron deforestadas, nosotros estamos trabajando con una serie de imágenes porque queremos tener seguridad que la inversión vale la pena. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con imágenes de 18.5 metros de radar porque me permite hacer lectura una vez por mes o una frecuencia mensual de, en cualquier condición climática, con lluvia, con nube, etc. Y me permite identificar todos los problemas que nosotros vemos y llegamos hasta Pleiades o Pleiades, 0.5 metros, que nos da una visión mucho más aproximada de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que tenemos exactamente dentro de la propiedad. Para mí ahora la escala es propiedad, porque los cambios son en la escala de la propiedad para conectarlos con el paisaje. Yo puedo decir qué es lo que tengo degradado, qué es lo que tengo que recuperar, y la aproximación más impresionante para mí se da cuando esa es una imagen tal vez de una resolución para 100.000, no estoy viendo mucho, pero cuando ya le hago la aproximación, yo sé exactamente qué es lo que pasa. Eso se llama selective logging o extracción selectiva o ilegal. Entonces sirve para monitoreo, sirve para identificar áreas degradadas, sirve para muchas cosas. Yo digo, hasta hoy, a pesar de no saber hacer ningún mapa, en términos de tecnología, en términos de apoyo a los productores, lo que más les interesa exactamente es información que nosotros les conseguimos mejorar. Con eso puedo hacer agricultura de precisión. Con eso puede hacer sistema de pronóstico de clima. Con eso puede hacer manejo de enfermedades. Con eso puede hacer manejo de plagas. O sea, todo lo que se piensa en agricultura con geotecnología que nosotros estamos desarrollando conjunto con productores, junto con empresas, es mucho más rápido, es mucho menos costoso y mucho menos trabajoso. Eso, para un sector como la ganadería, y que venimos trabajando con ella en una mesa redonda en Brasil, significó que en Copenhague, en la última conferencia de clima, ellos mostraron ese gráfico y dijeron, sí, aumentamos el rebaño, pero disminuimos el área de pasto, estamos mejorando la eficiencia. O sea, nadie puede decirle a Brasil que no está haciendo su papel. Eso es importante y fundamental, posicionarse y tener sus propios datos. Lo que te hablen,
que digan que Brasil está deforestando 4.500 kilómetros cuadrados por año, es verdad, tenemos 2 millones de familias en Amazonas que dependen de agricultura familiar de corte quema. O sea, falta tecnología, falta asistencia técnica. Y eso para nosotros significa que nuestra misión es proteger, transformar e inspirar para que consigamos hacer eso que nosotros todos queremos, que es mantener los ecosistemas funcionando para mejorar la vida de las personas. Muchas gracias.